La Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, nosotros creemos desde el punto de vista de los que trabajamos en el patrimonio, que ha sido quizás la más potente que ha tenido la UNESCO. Y Chile ha tenido un rol en la materia. Primero porque es una convención que tiene 187 países signatarios, o sea, se acerca ya a la universalidad. Es una convención que tiene un cuerpo que selecciona los sitios y evalúa los sitios que son el Comité de Patrimonio Mundial, 21 países, dentro de los cuales nosotros estuvimos entre el año 95 y el 97, 94 y el 97. Y aportamos la visión solidaria de Latinoamérica haciendo un trabajo como GRULAC importante, pero también un trabajo aportando la visión global del patrimonio, en el sentido de analizar cómo esta convención, que es del año 72, que hoy día, el próximo año, cumple 40 años, que tenemos 936 sitios, ¿qué va a ocurrir con este 40 aniversario de la convención? ¿Hacia dónde vamos en materia de patrimonio mundial? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a los 1.000 sitios? ¿Es efectivo que en la actualidad estamos inscribiendo todos los sitios que tienen un valor universal excepcional o hemos en realidad flexibilizado los criterios con un objetivo más bien de dar un equilibrio entre las distintas zonas? ¿Es justo que exista una alta concentración de bienes culturales en el hemisferio norte y una baja en el hemisferio sur? ¿Es adecuado que no tengamos un equiparamiento entre los valores naturales y culturales que están representados en la lista? Solamente ciento y tantos sitios son de carácter natural en el mundo y muchos menos son mixtos. Entonces, hay mucha reflexión que hacer de por medio. Tenemos dos órganos asesores de la UNESCO en esta, ICOMOS, que se encarga de los sitios culturales, y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, IUCN, que se encarga de la evaluación de los sitios naturales. Los naturales con variables mucho más científicas, mensurables desde el punto de vista de lo que se está evaluando, pero que evidentemente quizás por esa misma característica han llevado a que el rigor que se aplica lleve a que exista una menor cantidad de sitios naturales inscritos en la lista. Entonces, son parte de las reflexiones que uno debiera pensar que es necesario ir haciendo. Ir haciendo en una convención que, me atrevo a decir, es de las más potentes que tiene la UNESCO, que tiene una representación regional muy importante, en que los países que intervienen son países con sensibilidad y que representan a todo el orbe, desde países desarrollados como Estados Unidos, Japón, China, a países llenos de esperanza como son las Islas Mauricio, en fin, muy diversos. Y quizás sí, un poco también en ese mismo espíritu, decir que el patrimonio, a pesar de que es un tema tan técnico, que un tema tan como ajeno al debate religioso, al debate político, no obstante eso, es un tema que está cruzado por otras variables y que a veces no podemos desatender. Ha ocurrido con un sitio, en Prea Vihear, en una zona disputada entre Tailandia y Camboya, en que se inscribió este sitio de Patrimonio Mundial en la reunión de Quebec, el año 2008, y que ese sitio, dado que es una zona en disputa, ha generado una tensión entre ambos países que ha llevado incluso al derramamiento de sangre, ya que sea una zona caliente, de mucho conflicto. Entonces, la variable del patrimonio cultural no es una variable que nos debe hacer pensar en ella solamente en la agenda cuando estamos pensando en convenios de cooperación inocuos entre países vecinos, que muchas veces son más bien pensados como por una cosa protocolar, sino que también tenemos que pensar que eventualmente esos aspectos nos pueden generar tensiones y tenemos que ser proactivos en ver de qué manera canalizarlas y poder sacar partido de ellas. Ese es un desafío que en las relaciones internacionales debe estar presente. El patrimonio es un tema que va mucho más allá de solamente el aspecto cultural. Yo pienso que el tema del patrimonio en general para nuestro país está llegando con cada vez más fuerza. O sea, la importancia que tienen los valores, tanto materiales como inmateriales, que están presentes en nuestra cultura, son un elemento de identidad nacional que nos permiten insertarnos en la comunidad internacional. Alguna gente habla que estamos viendo el fenómeno de la glocalización.
porque tenemos por una parte el tema de la globalización, pero desde el punto de vista de cada país, cómo se localizan ellos en este marco global. Yo creo que eso es bien interesante porque sin duda que Chile tiene un aporte que hacer en el ámbito internacional en la materia. Primero, en lo muy regional, si se quiere. Estamos trabajando sistemáticamente con nuestros países vecinos. Quizás si la postulación más ambiciosa que tenemos hasta la fecha y que la UNESCO ha respaldado sistemáticamente es el Capacñán, el camino principal andino, el camino del Inca. Se llama Capacñán y no Camino del Inca porque viene de mucho antes que el Inca. La presencia de Inca es más residual, pero no obstante eso, la imagen siempre es el Camino del Inca. Y estamos trabajando a partir de una invitación que hizo el gobierno del Perú, pero no estamos haciéndolo solo, sino que lo estamos haciendo con Colombia, con Argentina, con Ecuador, con Bolivia y evidentemente con Perú. ¿Y qué aportamos nosotros a esto? Nosotros aportamos, en primer término, un esquema de cooperación internacional que ha sido bien interesante, porque hemos logrado hacer un trabajo muy integrado con el gobierno peruano y de colaboración con otros gobiernos amigos que han requerido de repente apoyo nuestro y ha sido la forma de llevar a la práctica una idea que tiene la Convención de Patrimonio Mundial que no había sido bien desarrollada o bien implementada hasta la fecha, que es la cooperación internacional. Y en esa cooperación internacional, Chile ha apoyado el trabajo mancomunado en un expediente que es complejo. 6 países seriados trabajando en un sitio de patrimonio mundial de gran extensión geográfica, con una complejidad desde el punto de vista de los proyectos de inversión, minero, eléctrico, etcétera, y que al mismo tiempo tiene que cumplir con los estándares que la UNESCO exige. Un valor universal excepcional y una integridad y autenticidad que dé cuenta de lo que está aportando cada país a este sitio. Pero lo de Chile no es solamente trabajar este ámbito regional. También tenemos la preocupación cada vez más importante desde el punto de vista del gobierno y del Estado de Chile respecto a los sitios que ya tenemos inscritos en la lista. Y hace años hicimos la pausa en inscribir sitios sin tener capacidad de gestión previa a los mismos. Y nosotros tenemos 5 sitios inscritos a la fecha. El primero, Isla de Pascua. Que es sin duda el más que visible muchas veces a los ojos del extranjero y que tiene un valor universal excepcional muy evidente y que también tiene una situación compleja de gestión. La carga turística en un lugar que es una isla, que no puede ser superexplotado porque la fragilidad del sitio puede hacerlo peligrar en sus valores. Y ya en el continente nos encontramos con, de norte a sur, con Humberston y Santa Laura, salitreras que aportaron al desarrollo tecnológico tanto alimentario como también de otras áreas desde el punto de vista de la explotación de las salitreras y que tuvieron técnicas bien importantes, que tuvieron 40 años de abandono y hoy día, junto con tenerla inscrita en la lista de patrimonio mundial, la tenemos inscrita en paralelo en la lista en peligro. Una lista en peligro que muchas veces jugamos un poco a un juego de asustar a la gente que esa lista en peligro es el preámbulo de la salida de los bienes de la lista de patrimonio mundial, lo que no es así. Estar en la lista en peligro implica que un bien es particularmente frágil y que todos como comunidad internacional, si compartimos estos sitios, tenemos que preocuparnos de que mejore su conservación. Esto ha ocurrido no solamente en Chile, muchas veces nosotros nos centramos en ver nuestras falencias, pero durante más de 10 años Estados Unidos estuvo inscrita a los Everglades en la lista en peligro. Lo sacó hace 4 años atrás y el año pasado en Brasilia solicitó que nuevamente fueran incorporados a la lista en peligro porque no es un castigo, porque no es una ofensa al país tenerlo inscrito ahí, sino que es decir, sabe, nosotros tenemos un sitio frágil, queremos que lo cuidemos entre todos. Siguiéndose la zona central, Valparaíso. Toda la impronta que el puerto de Valparaíso tiene, desde incluso esta fachada del escenario que se ve desde los cerros de Valparaíso y también la tensión que se da en todas partes del mundo entre el desarrollo y la conservación. ¿Para dónde van estos sitios? El caso de los cerros es como muy evidente, han tenido un desarrollo turístico que se da aquí, se da en el Cusco, se da en Ávila, en distintas partes del mundo, pero que uno debería pensar en que hay que buscar que también esto no implique una pérdida de valores de autenticidad,
porque sin duda que hay una gentrificación de estos sitios que implica que los habitantes tradicionales migran y llegan nuevos habitantes. Bueno, el turismo ha sido sin duda el eje conductor de los cerros, pero nos queda pendiente el plan que uno lo puede visitar en un fin de semana y va a encontrar una situación de mucho abandono, sin actividades que se desarrollen de una manera viable. Desde ese punto de vista, hoy día podemos apreciar cómo la labor que ha hecho el Duoc con la reutilización del Luis Cousiño, edificio que cargaba con la impronta de haber sido considerada la ratonera, y hoy día ser un reciclaje, un centro de formación profesional que le da también un carácter patrimonial a las carreras que allí tiene, va a generar un efecto multiplicador en el área. Avanzamos un poco más al sur y nos encontramos con Sewell, dentro del Mineral del Teniente, que además implica una conservación de un bien que tiene que ver con los Company Town, que fueron tan importantes desde el punto de vista de la explotación minera, que hay pocos resabios. La Fundación Guggenheim, cuya familia fue propietaria en su tiempo de esta empresa, reconocía que es de los pocos campamentos que existen en este estado. En Montana habían algunos que estaban en muy malas condiciones y ver a Sewell en operaciones lo consideraban realmente un valor bastante notable. Pero además, un campamento minero que, si bien está en desuso, está inserto en la mina de cobre subterránea más importante del mundo y que son compatibles ambas actividades porque se potencian. E incluso la visita turística, si bien es reglada porque es un área de carácter industrial, posibilita su acceso. Y luego vamos más al sur y llegamos a las iglesias de Chiloé. 16 iglesias que son sitio de patrimonio mundial, que representan una tipología de iglesia en madera, pero que no es solamente importante la arquitectura, y quizás si ahí hacemos el link con la Convención de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, porque en el fondo acá esta arquitectura tiene sentido y tiene vida en tanto y en cuanto la gente la patrimonializa y le da una vitalidad permanente. Por ejemplo, ocurre con la iglesia de Caguache. La iglesia de Caguache es una bella iglesia, pero la importancia de la iglesia está radicada también en la celebración de la fiesta del Nazareno de Caguache, oportunidad en que una vez al año, en la actualidad, tanto en la fecha que corresponde como en el verano, por razones de carácter turístico, se celebra la fiesta del Nazareno y se llena la iglesia de feligreses y sacan a peregrinar a la imagen del Nazareno por el entorno de la iglesia. Bueno, eso es lo que da cuenta de que el análisis no va disociado entre el patrimonio inmaterial y el patrimonio material. Esos son los cinco sitios que tiene Chile hoy día. ¿Y qué reflexión podríamos hacer al respecto? Tenemos cinco sitios que están inscritos en el marco de la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, pero son todos sitios de carácter cultural y no tenemos ningún sitio de carácter natural. Entonces, el desafío como país es de qué manera contribuimos a equilibrar la lista de patrimonio mundial en el sentido de incorporar cada vez los valores naturales que tiene Chile al respecto. Las Torres del Paine, evidente, es un caso casi obvio, pero no es el único. También sin duda tenemos algo que aportar en materia del desierto, más allá del Capañán, porque hay ahí una variedad biológica, una variedad antropológica de la gente que lo habita y también desde el punto de vista natural más amplio y incluso también desde el punto de vista de la ocupación humana, que debiera apuntarnos a proteger áreas de ese tipo selectivas, con racionalidad, manejable, sustentable, pero que nos permitan también decir Chile no solamente aporta cultura a la lista de patrimonio mundial, sino que también está en condiciones de aportar patrimonio natural, que es probablemente lo que más la gente busca cuando viene a este país.